Hola chicos, ¿cómo están? Hola Saulo, hola Mariana. A ver, vamos a esperar que sigan ingresando los compañeros. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ana Mariana, Brisa, Mozambit, Marco, Piero, Saulo, Nadine, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar la clase de historia universal? Bueno. Buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir nuevamente el Classroom, ¿ya? Porque creo que todavía no tenemos... O no todos han escuchado la información que yo les di el día sábado, si no me equivoco. Claro, porque el día sábado no había una gran... Había pocos alumnos. Ya, vamos a ver. Lo que yo les comenté el día sábado y cómo vamos a organizar nuestro Classroom a partir de ahora, ¿sí? sí en el tablón de novedades, eh, esta pestaña de acá, en esta pestaña de aquí, van a aparecer los materiales de las clases y voy a subir, eh, bueno, los, las claves del examen, las claves de los simulacros y las grabaciones de las clases. ¿Sí? Eso va, va a aparecer en el tablón de novedades. En la otra pestaña que es trabajo en clase, en otra pestaña que es trabajo en clase, van a aparecer eh, los test diarios, los test diarios eh, por semanas. ¿sí? Ahora ya estamos en la semana 9 de avance y ya está tu tarea de habilidad verbal, que es la primera clase que tuviste en el día. Y también está ya la. Uy, uh, ya uno entregó. <laughs> Antes de que empiece la clase ya entregaron. Está la, la tarea de Historia Universal, que es la clase que vas a tener ahora, ¿sí? Esto aparece aquí, aparecen los exámenes, los simulacros, los exámenes semanales, están más abajo. Bueno, acá está el, el, el examen de inglés y las evaluaciones semen, semanales, ¿sí? E, ¿Y qué también hemos añadido aquí? ¿Qué también hay aquí para que puedas tú... Eh, recibir los enlaces de una manera rápida, efectiva y que no ocurra que cuando no contamos con WhatsApp tú, tú no puedas conectarte a la clase, no puedas conectarte con tu profesor. Por eso he creado este apartado en, el, en la pestaña de trabajo en clase, porque no, no hay otro lugar en el Classroom donde pueda crear apartados. Entonces he creado este apartado para que tú puedas acceder a los enlaces. Aquí están los enlaces de cada clase. Desde el día sábado, si no me equivoco, empecé a hacerlo. Y les copio, les pongo los enlaces una noche antes, ¿no? Para que ustedes puedan tener sus enlaces a tiempo y los profesores también, así. Así ocurra algo más, no sé, se vaya la luz de nuevo, no hay internet por mi zona, desaparezca mágicamente ustedes van a estar en comunicación y en contacto con el profesor y van a poder iniciar sus clases a tiempo. Entonces, aquí en el tablón eh, de novedades, lo que se coloca son las grabaciones de las clases y los materiales de clase. Aquí también te van a salir pues, los nuevos, eh, las nuevas, los nuevos materiales, los nuevos exámenes que publique. ¿Y dónde vas a encontrar tú? Los enlaces para las clases en la pestaña de trabajo en clase. En esta pestaña buscas tú en temas, enlaces de clases, enlaces para las clases y te aparecen aquí. ¿Por qué, Catherine? Para que puedas llegar directamente a tu Gmail. Y si en alguna ocasión no cuentas con WhatsApp, yo no cuento con WhatsApp, ocurre algo, tú puedas iniciar tus clases a tiempo y. Eh, y no te veas afectado, pues, ¿no? Para que no ocurra lo mismo que el viernes. Entonces, aquí en el Classroom tú vas a encontrar los enlaces para las clases. También los voy a seguir compartiendo en el WhatsApp, no te preocupes, pero por si acaso, aquí están todos los enlaces o van a estar todos los enlaces una noche antes. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Sí? Y a sus correos les debe llegar una notificación cuando se publica. Así que Así te vas a dar cuenta y así vas a saber que ya se subieron los enlaces de las clases. ¿De acuerdo, chicos? O no, no están de acuerdo, Quieren que estoy haciendo por WhatsApp. Sí, muy bien, gracias Jennifer. Está bien, gracias Saulo por tu comentario. Ah, les recuerdo, ya está con nosotros el profesor Mestanza, pero les recuerdo que hoy por la tarde inicia el ciclo gratuito. Mira, los chicos también tienen su, su classroom, los chicos que van a ingresar al ciclo gratuito. Y te recuerdo que hoy vamos a iniciar, no con trigonometría, no vamos a iniciar con trigonometría, vamos a iniciar con historia universal. ¿Sí? Vamos a iniciar con historia universal, con biología. Eh, el tema es virus y con razonamiento verbal que es tipos de eh, preguntas de examen de admisión entonces si tú estás interesado si le vas a pasar la voz a un amigo amiga primo hermana vecino a quien quieras está a tiempo todavía de inscribirse sí y ustedes también pueden acompañarnos no hay problema no es obligatorio si es que desean darse una vueltita Recuerden que la clase está dirigida a chicos que van a iniciar su preparación. Son chicos de cuarto, quinto de secundaria. Y, eh, y van a matricularse para un veranito. Entonces, si tú quieres recordar aquellos días de eh, ilusión, puedes ingresar. Y si traes a alguien más, mucho mejor. ¿Sí? Buenas tardes, profesor Mestanza. Ah, voy a dejar de compartir. Ya le puse de confitrión. Ahora sí. Hola, Catisita, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes también a los muchachos de la Academia Mega. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a empezar ya con nuestra clase de hoy. Y el día de hoy nos toca la clase de la semana número 9. Eh, para eso voy a compartir ya mi pantalla. Es uno de los temas que ha venido en examen de admisión. Así que vamos a trabajar bastante lo que viene a ser edad moderna relacionado con el tema de humanismo y renacimiento. Caticita, confírmame si logran escucharme de forma correcta y logran observar mi pantalla. Sí, profesor, se ve la pantalla. Bien, perfecto. Entonces, a ver, rapidísimo. Ya estamos casi todos. Eh, ¿Podemos dar inicio a la clase de hoy o esperamos un ratito? ¿Qué me dicen los chicos? Estamos rey, me dicen por acá. Muy bien. Hola, Nadine, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, Saulo. A darle con todo, me dice Saulo. Ay, ay, ay. Israel, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes. Muy bien, ¿Qué, ¿qué tal están en sí? Bien, Marquito. Sí, bacán. Listo. Entonces, vamos, avanzamos ya en sí de una vez con nuestro tema. Vamos a ver que el tema de hoy justamente tiene una introducción, que es una, una etapa anterior a la Edad Moderna. Y esta etapa anterior a la Edad Moderna es la llamada Baja Edad Media. La última etapa de la Edad Media postguerra de las Cruzadas, que fue el tema donde terminamos en la clase anterior. ¿Por qué es importante, profesor, esta etapa de la baja edad media? Muy fácil, es importante porque acá, señores, en esta llamada baja edad media, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué cosa vamos a ver en esta baja edad media? Aunque ustedes no lo crean, en esta baja edad media seremos testigos, seremos observadores de qué? De la llamada, y espero que todos ustedes no se olviden, del llamado origen del capitalismo. ¿Qué motivo? Vamos a recordar un poquito. Recuerda que en las cruzadas se enfrentaron cristianos y musulmanes, correcto, o el cristiano y el oriental, porque ¿okay? hay que ser sinceros y eso inclusive se los dije en la clase no solamente es la pelea contra el musulmán sino contra todo aquel que esté que tenga otra religión que no sea la cristiana y lógico que se ubique pues en Oriente entonces como era pues en realidad una guerra donde ellos se van a enfrentar contra todo aquel que no es musulmán en Oriente no solo están los musulmanes también están pues en sí hombres con distintas religiones inclusive en Bizancio estaban los ortodoxos no eh, si bien es cierto son cristianos pero porque no tenían la legalidad o no tenían pues el pensamiento cristiano común ellos lo consideraban también enemigos y así se dieron pues estas guerras que lamentablemente para el equipo cristiano occidental fue un fracaso una derrota los que más invirtieron en esta guerra de las cruzadas fueron los llamados que los llamados señores feudales se acuerdan esa parte los feudales fueron los que invirtieron en esta guerra lamentablemente cuál fue el resultado de todo esto el resultado terminó siendo pues en sí una derrota y a la vez también una crisis económica, política y social de parte de estos señores feudales que empezaron a tener una carencia pues en sí, no te olvides, bajos ingresos económicos. Muy bien, eh, claro, ¿no? Buscaron más riqueza, como dice Nadine, y lamentablemente encontraron pues en sí la derrota. Y por eso entonces hay que recordar, el feudalismo entra en una etapa de crisis al culminar la Guerra de las Cruzadas. Tú sabías que dentro de los cristianos el único que, el único que se logró, este, a ver, ¿cómo te puedo decir? El único que logró este, eh, crecer correcto a nivel pues, económico fue el comerciante, el único que se benefició. Ustedes me preguntarán, pero ¿por qué termina siendo el único que se va a beneficiar? Primer punto. Porque recuerda que ellos reaperturaron el comercio entre Oriente y Occidente. Segundo punto, no solamente van a reaperturar el comercio entre Oriente y Occidente, también nos cuentan en la historia que estos llamados comerciantes, ¿correcto? Eh, conocieron nuevas rutas comerciales y por ahí se apertura pues el, la llamada ruta de la seda y la llamada ruta de las especies. Entonces, en ese tito, en ese sentido, todos los señores feudales pues en sí están viviendo una etapa de crisis y bueno, estos, estos hombres simplemente pues en sí empiezan a crecer, los comerciantes no viven en el campo, como era pues en sí el feudalismo, que es una economía agraria y es una vida rural, no, los comerciantes viven en una ciudad, y por ende si tú querías mejorar en sí tu calidad de vida, y veías que había mucha pobreza porque el señor feudal está en crisis y ya no te puede proteger, entonces camina, vete a la ciudad, y es así señores, que los llamada, las llamadas ciudades empezaron a crecer, pero ahora quiero comentarte algo, muy bien ¿sabían ustedes pues en realidad que no, no los reyes, pero eran los feudales, los que debían a los llamados comerciantes. Ellos se endeudaron, pidieron préstamos, hipotecaron sus propiedades y en ese sentido, ¿qué es lo que termina pasando? Ahí se viene un punto importantísimo que hay que recordar y ese punto que debemos recordar todos nosotros, ¿cuál es, muchachos? Acá se viene algo que sí debí comentarles, pues, en la clase anterior. Señores, estos llamados comerciantes al entrar en crisis, o oh, perdón, los llamados feudales al entrar en crisis, el comerciante sabía que tenía que negociar, pero ¿Con quién? Con los reyes. Con ellos van a negociar la independencia de sus ciudades. Entonces, muchachos, lo que estamos siendo testigos es el crecimiento comercial y el crecimiento de las ciudades alrededor justamente de qué? <coughs> alrededor de lugares de bastante afluencia. No sé, pueden ser iglesias. Pueden ser qué cosa, pueden ser castillos feudales o al costado, pues en sí, de un parque donde normalmente la gente se concentraba. Esa es la baja edad media, la aparición y desarrollo de las ciudades dentro de un nuevo modo de vida. Ese modo de vida te lo explica en la tercera este, línea, cuando te dice se intensifican las relaciones comerciales y con ello surgen lugares de intercambio permanente, ¿no? ¿De qué? De, eh, a nivel económico. Por eso se forman que ciudades, ya te mencionaba que esas ciudades no son ciudades comunes y corrientes, ahora son ciudades comerciales que se van a formar alrededor de que de castillos feudales, iglesias y feudos. Ahora, estas ciudades lograron independizarse sí, en base a un documento. ¿Cuál es ese documento que les otorga su independencia? Se le conoce con el nombre de acta o fuero. Repito, el documento la independencia a las ciudades, cómo se le conoce, cómo se le llama? A ver, apuntamos acá rapidísimo. Documento, se le conoce con el nombre de acta, correcto, acta o oh, fuero. Ese documento ¿quién se lo otorga? Se lo otorga el rey, correcto, el rey. ¿Y a quién se lo otorga? Se lo otorga al llamado bur, al llamado burgués o simplemente llámalo comer comerciante, querido y estimado alumno, así es como es que se va a otorgar la independencia a las ciudades y así surge lo que van a ser conocidos con el nombre de qué? Con el nombre de Burgos. Repito una vez más, eh, ya en sí van a aparecer los Burgos. Recordemos que estos Burgos, muy bien, son las ciudades comerciales, pero ahora, un detalle importante es que si nosotros hablamos de Burgos, Burgos es el término que, de, que se le da a las ciudades comerciales en donde? En Alemania, correcto, repito una vez más, así se le conoce a las ciudades comerciales en Alemania. Pero por ejemplo, si yo me voy a Italia, ¿cómo se le llama en Italia? Se le conoce con el nombre de república, ¿correcto? O repúblicas, se le conoce así a las ciudades comerciales en Italia. Otra, profe, este comunas, por ejemplo, es el nombre que se le da en donde, muchachos, en París, principalmente en en Francia, ¿correcto? Y bueno, hay que recordar también a los cantones, ¿no? y dónde se le llama así cantones profe en Suiza entonces señores a eso es lo que ustedes tienen que recordar estos nombres repito una vez más para todos ustedes son los nombres de las ciudades comerciales pues en sí en cada uno de los países que va a prosperar económicamente hablando relacionado con el comercio. Mi pregunta es si hasta acá me dejo entender alguna duda entonces respecto al surgimiento de ciudades burguesas? muchachos de la academia Mega, pregunta hasta acá me dejo entender. Muy bien hija, muchas gracias Brisa, cómo estás? Buenas tardes hija. Listo Nadine? correcto. Entonces ese punto es importante porque ya estamos hablando de qué, del crecimiento de la economía capitalista, del crecimiento de la economía qué, de la economía de mercado, al cual tú lo vas a llamar en el futuro mercantil, mercantilismo. Mira cómo lo negoció el llamado comerciante con el rey. Rey, eh, yo no puedo negociar con el señor feudal porque no tiene ni dónde caerse muerto. Él no me va a poder pagar. Usted Recuerde que perdió poder y no tenía tierras, porque justamente qué pasaba, porque el señor feudal lo tenía todo. Ahora usted me está firmando este documento y yo le otorgo en sí y yo le otorgo el poder de la tierra. Lo único que que le pido es mi independencia política. Por eso, el gobernador, por ejemplo, de un burgo va a ser conocido con el nombre apunta, burgomaestre. Así se le llama al gobernador de una ciudad comer, al gobernador de una ciudad comercial. Entonces, queridos y estimados alumnos, metemos un pantallazo rápido y violento, por favor, al toque una fotito rápida y a ver si tienen alguna pregunta por ahí eh, se podría decir que los burgueses también aportaron a la expansión de la peste negra en realidad sí este querido Piero no solamente los llamados burgueses en realidad no fueron ellos los promotores en pocas palabras de la llegada de la peste porque ellos todavía continuaban en Oriente justamente estaban peleando contra los mongoles ¿no? En una nueva versión pequeña de las llamadas cruzadas que continuaron, pero ya no con esa grandeza como las ocho cruzadas que nosotros conocimos. Es ahora sí una mini cruzada. Muy bien, entonces, eh, sí, si ellos trajeron, pues efectivamente, la llamada peste negra. ¿A través de qué? Justamente de su contacto con Oriente, ¿no? En Mongolia, los mongoles, cuando no tenían armamentos, utilizaban, pues, en sí a los cuerpos ya de eh, sus soldados caídos en estados de, de putrefacción y con una especie de catapulta lo lanzaban. Contra los cristianos, lógico, están creando pues un cuerpo en sí en descomposición, infectado ya en sí, y eso las ratas se los comían, pues no, a, al, al comer estos cuerpos en ese estado, ellos terminaban infectándose, este, sus pulgas saltaban al cuerpo pues en sí del cristiano y ya pues así se infectaban, y todos ustedes recordarán que justamente en esta baja edad media, en el siglo 14, es cuando la peste negra mata a gran parte pues en sí de Europa, no, millones de muertos en sí mediante pues una enfermedad. Listo, querido alumno, y espero que Piero en sí me haya, dejado, se haya, me haya dejado entender. Muy bien, muchachos, para todos ustedes, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver pues en realidad se va a dar el origen del llamado que muchachos el origen pues en sí del capitalismo y con eso quién lo promueve como todos ustedes recordarán lo promueve la llamada burgués lo promueve pues en sí la burguesía queda claro en los burgueses en sí quienes son la clase comercial que vive en las ciudades recuerda que muchos de ellos se van a enriquecer gracias a la industria y al comercio pero también a los préstamos no recuerda que a esta clase pertenecían profesionales liberales como los profesores los médicos y abogados hay que recordar que tanto el profesor, el médico y el abogado, señores, entonces eh, terminan siendo pues personas que van a vender algo, ¿no? Y ese algo que van a vender, ¿qué cosas son? Van a vender pues sus, cono, sus conocimientos. Te repito una vez más, ¿qué es lo que ellos van a vender? Sus conocimientos, ¿correcto? Entonces, amigos, estimados, alumnos. Estos burgueses en sí, como ya sabes, que son la clase dedicada al comercio, ellos se agrupaban a través de gremios. Los gremios agrupan a personas profesionales de un mismo que un mismo oficio. Como dice ahí la definición, dice que es una asociación de profesionales para la defensa de sus intereses comunes. O sea, se agrupaban para defender sus intereses, ¿correcto? Los intereses de sus miembros y buscan contrarrestar la competencia, principalmente extranjera. Ahora, un punto importante es que un gremio, ¿a quién agrupa? Agrupa a personas que comparten qué, muchachas, hace un rato lo dije, que comparten un mismo qué, un mismo oh, oficio. Ah, ya. Profe, mi pregunta sería, ¿por qué en sí agrupa a personas que comparten un mismo oficio? Primer punto, recuerda que ellos tienen que proteger sus intereses. Entonces, en ese sentido, para que no haya competencia desleal, los profesionales que comparten un mismo oficio, ¿qué terminaban haciendo? Primero, señores, eh, fijaban el precio del producto, todos vendían al mismo al mismo precio, también, aparte de ello, este, se organizaban comercialmente para evitar así justamente la competencia extranjera. Eh, Ejemplo, decidían el orden en sí, no te olvides, el, orge, el orden, vamos a decir de esta manera, ¿no? Or, el organigrama recto de, de los llamados gremios, donde la máxima autoridad dentro de, de un negocio viene a ser el maestro, que es el dueño del negocio. Debajo de ellos está el oficial, que es la mano derecha del maestro, la persona que conoce el oficio y quien recibe un sueldo. Y muy por debajo la persona que vino del campo, que anteriormente era pues un simple qué, un simple campesino, ahora qué cosa es, ahora es un aprendiz. Correcto, que quiere aprender valga la redundancia la obra maestra. Entonces estamos viendo pues en realidad que incluso hay jerarquías. Entonces, por ejemplo, a veces dentro de un gremio, los maestros tenían que decidir si un oficial podía ascender a maestro, porque sabías que la condición para poder abrir un taller o un negocio era que tenías que tener el rango de maestro. ¿Me dejo entender? Eso era, pues, en realidad. Ahora, muchachos, quiero, quiero contarles, pues, en realidad, que durante esta época, entre las, eh, ellos eran, se dedicaban mucho, pues, en sí. Y respondiendo a la pregunta de Piero, ¿a qué carreras? Bueno, si hablamos de carreras técnicas, eran, carpen, eran carpinteros, panaderos, zapateros, que eran los, los oficios más comunes, ¿no? Como también habían, pues, las personas dedicadas a la textilería, ¿no? Entonces, queridos y estimados alumnos, ahí se agrupaban así en los gremios, ¿correcto? ¿Qué cosas se buscaba? Una ayuda mutua corporativa, había una protección, una política de protección, al cual se le llama proteccionismo económico, sí habían desigualdades sociales, como hace un rato te mencioné, por ejemplo, ¿no? Para hacerte recordar nada más, ¿te acuerdas cuando te dije que este, durante esta época, pues en sí... Ellos tenían una jerarquía. Ahí está la desigualdad social. Por ejemplo, el oficial recibía sueldo y el aprendiz no recibía. Había hermetismo, claro, la creencia religiosa y filosófica relacionada con Hermes Trimigesto limita el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, si los gremios agrupaban pues, a personas de un mismo oficio, ejemplo, gremio de zapateros, solo zapateros, no puede haber dentro de ello un panadero, gremio de panaderos, no puede haber un carpintero, etcétera. Entonces, muchachos, había un detalle importante. Si bien es cierto, Dentro de un país se agrupaban en gremios, correcto, y dentro de una ciudad había también que agruparse a nivel internacional. ¿Y por qué motivo? Porque había mucha competencia. El principal, eh, la principal ciudad que ha crecido a nivel comercial, sin lugar a dudas, es Florencia Italia. Y quiero comentarte, querido y estimado alumno, que si Florencia Italia ha crecido a nivel económico comercial, ¿va a provocar qué cosa? Competencia, envidia, de parte de otros sectores. Comercial, para ser sincero, los alemanes eran muy envidiosos y buscaban, pues en realidad, apoderarse de ese poder, vamos a decir así, ¿no? De ese tránsito comercial que ellos tenían, correcto, que los italianos tenían. Entonces, ¿qué hicieron, pues, en sí los comerciantes italianos? Promovieron la creación de qué, muchachos? Promovieron la creación de las famosas ligas o guildas comerciales. Recordemos, ligas, correcto, ligas o guildas que o guildas comerciales. ¿Qué son las ligas o guildas, guildas comerciales? Vienen a ser la unión de ciudades comer... de ciudades, no te olvides comerciales de un mismo país. ¿Para qué se han unido las, la, las ciudades comerciales de un mismo país? ¿Quieres que te diga para qué se están uniendo? Para proteger su llamado interés comercial a nivel exterior. Correcto. ¿Por qué motivo? Porque ellos eran muchas veces víctimas de quién. Víctimas, pues en sí, no te olvides las llamadas de los ataques pues en sí de países extranjeros de la piratería por ejemplo entonces destacaron varias ligas no si hablamos de ligas por ejemplo ahí tenemos que mencionar querido y estimado alumno a qué liga necesitamos mencionar pues en sí a la famosa liga lombarda la llamada liga lombarda es la liga más importante en el ámbito comercial y esto dónde se encuentra se encuentra en Italia con su ciudad capital comercial Florencia no que es la más importante y la de la cultura en el futuro. También encontramos a la liga hanseática. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esta liga. Es la famosa liga que se ubica en Ale, Alemania, donde la ciudad de Lübeck era la ciudad más, import, más importante. Lübeck. También encontramos a en... También encontramos a la Liga Fla, no te olvides, a la Liga Flamenca. Y esta de dónde es, recuerda tú, es de Flandes. Hay que recordar que Flandes ha sido pregunta de examen de admisión hace unos años atrás en San Marcos, donde nos preguntarían qué territorios actuales pasarían por el antiguo reino de Flandes. Y ahí la respuesta era acordarnos de Benelux. No sé si ustedes se acuerdan que era Benelux. Benelux, ¿qué es, muchachos? ¿Quién se acuerda? A ver a ver algún capo de la Academia Mega, un futuro cachimbo, señores. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ese cachimbo que va a postular en, en abril del próximo año y que va pues en sí a traer un gran logro. El orgullo de la Academia Mega. Muy bien, Marcelo Miranda. Hasta que por fin vuelvo a escuchar o ver, pues en sí tus respuestas, Marcelo. Muy bien. Era Bélgica, repito una vez más, Netherlands, que es Holanda, y Luxemburgo. Correcto. Ese es Benelux. O sea, ¿por qué se llamaba Benelux? Porque recuerda que termina siendo, pues en sí, tres países. La unión de Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. Correcto. Así es, estimada Brisa. Luxemburgo también está ahí. Wow. Entonces. Ellos formaron estas ligas para evitar la competencia extra extranjera, ¿correcto? Ahora, también se daba pues la situación de que algunos comerciantes se juntaban, ¿correcto? Algo parecido pues en sí a las ligas. Pero dentro de una ciudad, dentro de un país, y se encomendaban a un santo, a un santo, ¿no? Entonces, a un santo patrón, vamos a decir de esta manera, y a ese grupo de comerciantes que se está, pues, en realidad, encomendando, ¿no? A un santo patrón, a un santito que los pueda proteger, ahí a ese grupo de comerciantes se le llama cofradías. Las cofradías son hermandades de productores que se encomiendan a un santo patrón, correcto, y por ese motivo se daba, pues, una fiesta, ¿no? Una fiesta, pues, en ciego, sí, en ¿no? a este santo que les ha traído bonanza y crecimiento y que los ha protegido. Es así que en muchas ciudades comerciales y también en muchos pueblitos nacen las ideas de las fiestas patronales. O sea, lo que hoy nosotros conocemos y decimos, ah, su madre, este, este, esos tipos bailan, este, toman peor que vikingo ya. Esas fiestas patronales surgieron de, en sí de, estas, de esta cultura, ¿no? O sea, los europeos, los españoles probablemente cuando llegaron al Perú trajeron esas costumbres de las fiestas patronales, algo que en la época del incanato, y puedes preguntar, preguntarle al profesor Mendoza, simplemente no existía. ¿Está claro, muchachos? Listo, amiguitos, a todos ustedes, en sí, vamos a continuar. Ahora sí, rapidísimo, un pantallazo violento, vemos en la imagen, pues, en sí, a un comerciante, típico, pues, en sí, de la época, justamente desarrollando su comercio en cerca, pues, en sí, a las ciudades. Ah, un detalle importante es que siempre todo comerciante poseía una bandera donde, en sí, se representaba, pues, en sí, a su negocio, ¿no?, Correcto, eso viene a ser. Listo, queridos y estimados alumnos. Al toque. A ver, rapidísimo. Vamos, vamos, muchachos. Un pantallazo y me confirman con un sí, si ya lo hicieron. Al toque, por favor. Muy bien, correcto. Listo, listo, listo. Perfecto, muchas gracias muchachos, queridos y estimados alumnos. Ahora sí, un respectivo borrón, Psst, listo, y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, recordemos que los comer el comercio durante esta época se daba en mercados temporales, que eran mercados errantes de tipo internacional, conocido con el nombre de ferias, donde acuden mercaderes con un carácter periódico. Periódico significa que se da de manera temporal, me dejo entender, o en una determinada temporada. Es como hoy en día, por ejemplo, en, en el mes de finales de noviembre, inicios de diciembre, ya era clásico, si no hubiese pandemia en el Perú y en el mundo, en el Perú principalmente, ya que nosotros conocemos nuestro querido país, es que se dieran pues las famosas ferias navideñas, ¿no? Esos mercaditos temporales que se abrían cerca a tu casa en las avenidas principales, donde estos comerciantes vendían pues sus productos navideños, no o sé, sea, adornos, este, bueno, hasta cohetes, ¿no? Habían ferias pues en sí de, de fuegos pirotécnicos. Hay que recordar, pues, en sí, que lo más conocido y probablemente tú mismo visitabas con tu padre, era que cuando estabas en colegio, papá decía: No, no, ahí en la feria lo venden más barato, ¿no? Se iban a la feria, pues, en sí, este escolar, y ahí te compraban tus útiles, pues, en sí. Para el colegio. Bueno, señores, eso vienen a ser las ferias. ¿Qué cosas son las ferias? Mercados errantes de tipo internacional, donde acuden mercaderes de toda Europa con un carácter periódico y no permanente. ¿Queda claro? Entonces, una feria, en resumen, es un mercado temporal. Lógicamente, ellos van de ciudad en ciudad, justamente aperturando su mercado, se quedan por un tiempo y luego se van. Muy bien, señores, ahí está. Ahora, se van a desarrollar me mecanismos comerciales, donde encontramos la moneda, repito una vez más, la moneda, el auge ante la apertura de una economía abierta y comercial. Sí, aparece la moneda como un nuevo medio pues, de intercambio comercial y los famosos créditos, ¿no? Estamos eh, con intereses, lógicamente, donde se van a aplicar las letras de ferias y las ventas a plazo, pero siempre aplicando, repito, un interés. Justamente quiero comentarte que siempre que había una feria, las ferias se abrían pues alrededor de los de, las, de los parques principalmente, ¿no? Y entonces ahí había un, un tipo sentado en un banco. Entonces, eh, cuando tú ibas decías, no, voy a guardar mi dinero correcto y voy a cobrar un interés. El tipo del banco te pagaba un interés a ti por guardar tu dinero. Entonces, señor, ¿cuánto me va a pagar si yo le dejo 100 soles? Ah, te doy 110 para la, el siguiente mes. Ah, bacán. Entonces acá te dejo mi platita. Listo, porque él data lo daba como préstamo y él no cobraba en sí 10 este 10 soles o un 10%, él cobraba el 30% y al final ganaba 20%. Por ese motivo es que normalmente si tú querías guardar o retirar dinero o tomar un préstamo, tú decías, "¿A dónde vas? Voy en el, con el tipo del banco." De ahí nació un término, pues en sí, el término de bancos. Muy bien, ahora. Es por eso, señores, que también el capitalismo mercantil se está relacionando con el sistema también, que el sistema bancario. Muy bien, queridos estimados alumnos. Ahora, las formas de contrato. ¿Cuáles son las formas de contrato? Contratos que se van a formar entre los comerciantes normalmente. Por ejemplo, si querías aperturar una feria y nadie se conoce, tú formabas una comanda. Por ejemplo, se unen varios comerciantes que lo único que quieren es vender. Lo que están formando, ¿qué cosa es? Una comanda, la división de utilidades de cada inversionista de acuerdo a su contribución. Si ganamos mil y hemos sido 10 personas, muy bien. El, el comerciante aportó 30, gana el 30%. Tú este, aportaste 10, toma tus 10. Así, de esa manera, señores, ellos hacen una repart repartición de acuerdo, pues en sí a su aporte. Pero ahora, si era un grupo de comerciantes que tenían una, una afinidad, ya sea familiar o amical, ahí se fundan compañías ese motivo nunca te olvides la diferencia entre una comanda y una compañía es que la comanda está en sí representado por personas que tienen como objetivo solamente vender pero no tienen ningún grado de afinidad en cambio las compañías si tienen un grado de afinidad eran parientes familias o amigos íntimos no que se reparten la ganancia también de acuerdo a su aportación pero la diferencia está pues en la afinidad no en los otros no se conocen en el otro sí se conocen, esa es una compañía. Pregunta, señores, ¿hasta acá ha quedado claro alguna duda respecto al capitalismo mercantil? Mira cómo entonces están fortaleciendo el sistema comercial y, lógicamente, pues el feudalismo entra en una etapa de crisis. Por eso, eso lo vamos a observar en sus características. Por ejemplo, a nivel social, surgen nuevas clases sociales, correcto, que vienen a ser los burgueses. Normalmente no solemos, eh, a ver, no suelen de muchas veces a mencionar a los obreros no sé si ustedes han percatado pero siempre que se habla pues en sí de esta clase normalmente dice surge la burguesía ya va acá pero hay un detalle y te olvidas de quién es la mano de obra. Pero, profe, ¿ese no es el campesino? Nada que ver, campesino es aquel que se dedica al campo. En cambio, acá surge el obrero. Pero, profe, usted dijo que era el campesino quien bajó. Muy bien, es un campesino. Pero ahora, al estar en la ciudad, deja de ser campesino y pasa a ser un obrero. Apuntas ahí, aparece también el obrero. Como te dije, hay una división social. Hay un organigrama donde la máxima autoridad es el maestro, que es el dueño de los medios de producción. El amo, el papi, correcto del negocio. ¿Quién es su mano derecha? He sido al vasallo, los oficiales, trabajadores de los talleres artesanales, hombre que conoce del oficio y que recibe un, un sueldo. Es un especialista él. Se prohíbe el trabajo de niños y mujeres. ¿Y quiénes son los aprendices? Los que recién están aprendiendo la obra maestra los que dejaron el campo y se vinieron a vivir a la ciudad, pero profe, le dieron en sí le dieron este un sueldo, no, ellos no cobraban un salario, no cobraban un sueldo y entonces solamente les daban de comer y les daban ropa por ese motivo, pero bueno era me, era mejor estar acá que estar trabajando en el campo una, una explotación donde no recibían absolutamente nada, si nos acordamos un poquito querido y estimado alumno, ustedes acuérdense que el campesino al final terminaba haciendo de todo correcto para mantener al señor feudal, pero no, pues para mantener a su familia. Por eso que había una total, pues en sí, qué cosa, incertidumbre en el ámbito, pues en sí, en el ámbito social de estos, este, de estos campesinos. Muy bien, listo. Ah, claro, pues correcto, amigo Marx, justo este, amigo Piero, cuando tú mencionas pues en sí, este, la edad eh, respecto a Marx, justamente acá está, pues haciendo el trabajo no remunerado. Y Marx lo va a mencionar como la famosa plus va. Valía correcto. Y sí, efectivamente, Juancito, bienvenido pues a la familia Mega. Querido y estimado Juan Villano, cuando hablamos acerca de los maestros, efectivamente tenían que cuidar a los aprendices. Si bien es cierto, no les pagaban un sueldo, pero sí les brindaban prote protección. Entonces había protección y quizá el ofrecimiento de una mejor calidad de vida. Es por ese motivo que los aprendices desarrollaron pues eso. Muy bien. Ahora vamos a la parte política. ¿Cuáles son las características políticas durante esta época? Lo primero que tenemos que mencionar aro pero ese es el famoso derecho de piso, ¿no? Muy bien, eh, justamente ahí está el fin de la poliarquía. Recordemos que los señores feudales entraron en crisis y los que terminan ganando en ellos son los reyes. Por eso se va a dar las monarquías centralizadoras, que en el futuro van a ser las monarquías absolutas. Recordemos que las ciudades, son eh, sus independencias son respaldadas por los reyes a través de los documentos llamados fueros. Algunos lo llaman cartas franquicias. Muy bien, se da el desarrollo de las comunas, que son distritos, cabildos o estados libres, surgen los estados nación, muy bien, surgen los ejércitos mercantiles, los reyes van a poner a disposición de los comerciantes ejércitos, ¿para qué muchachos, profesor? No entiendo, ¿para qué? Para justamente prote protegerlos ante cualquier asalto o ante cualquier amenaza externa. También hay que recordar que durante esta época se dan proyectos de expansión. Claro está que después, pues en sí, de la toma de Constantinopla, porque si nosotros nos acordamos, ante la toma de Constantinopla se había cerrado, pues en sí, el comercio entre Oriente y Occidente, pero ya desde antes de la toma había un país, principalmente Portugal, para ser exacto, estaba promoviendo, pues, viajes de qué muchachos, viajes comerciales, correcto, que puedan descubrir nuevas rutas que los lleven a India y a China para no ser amenazados, pues, en sí, por los musulmanes o los mongoles. Es por ello, señores, que se van a iniciar proyectos de expansión, ¿no? El portugués, por ejemplo, con Enrique el Navegante y la Escuela Náutica de Sagres, y en el caso, pues, en sí, de los españoles, ya después de la toma de Constantinopla y después de la reconquista española, ahí vamos a encontrar a un Cristóbal Colón, este ofreciendo su servicio a los reyes católicos. Muy bien, listo. Esas son las características políticas. La ideológica es que surge el humanismo. Correcto, y el renacimiento que busca justificar el dominio de los burgueses al poder en contra de la mentalidad escolástica. Bien, eh, los señores feudales todavía gobiernan pues, la ciudad, correcto. A ver, yo, por ejemplo, soy un burgués y vivo dentro de este, en un lugar llamado Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo. Pero tú sabías que Villa María del Triunfo, correcto. Así Nueva Esperanza sea independiente, correcto. Nueva Esperanza sea independiente. El lugar donde yo vivo, eh, mi distrito, correcto. El lugar donde yo vivo todavía pertenece a Villa María. Así que yo dependo de un conde ese motivo, recordemos algo, ellos quieren este, yo como gobernador No Esperanza quiero llegar al poder de total de Vía María del Triunfo, pero ¿cómo hacerlo si los feudales todavía están en el poder? La pregunta es ¿cómo es que están en el poder? Y es que resulta que todavía cuentan con el apoyo pues de la iglesia y del pensamiento escolástico. Entonces, ¿sabías tú que los burgueses, políticamente hablando, quieren llegar al poder? Pero para llegar al poder tienen que tumbarse a alguien, y ese alguien ¿quién es? Justamente el señor Feu, el llamado señor feudal. Repito una vez más, ¿quién es ese alguien? Es el llamado señor feo, el llamado señor feudal. Entonces, para tumbarme el señor feudal, yo tengo que tumbarme a su sustento ideológico que viene a ser la ESCO la escolástica y así señores pues surgió el humanismo como la idea pues que predomina relacionada con el hombre y el Renacimiento que representa la naturaleza del hombre el humanismo es ideológico filosófico mientras que el Renacimiento representa la naturaleza del hombre pero mediante el arte quiénes son los representantes acá ideológicos claro está Thomas muse con la idea de vender más al exterior y comprar más al interior lógicamente estos conocimientos se van a, pues, a difundir en base a las universidades. Destaca la primera universidad de Occidente en Europa, la Universidad de Bolonia con sede en Italia, la Universidad de Oxford, por ejemplo, en Inglaterra, y cómo olvidarnos de la Universidad de Salamanca en España, ¿no? Ahí están los sabios de Salamanca, por ejemplo, los que en un principio se negaron a apoyar el proyecto de Colón. Ya para finalizar, se da la caída de Constantinopla en 1453, acontecimiento que pone fin justamente aquí en muchachos. Acontecimiento que pone fin pues en sí a la llamada que muchachos a la edad, no te olvides, a la edad media y da inicio a la edad moderna. Quiero pues en sí acá hacer una observación rapidísima. Eh, no fue el sultán Tariq quien derrotó pues en realidad aquí en muchachos a Constantino XI, sino fue Mohamed, no se olviden Mohamed II, algunos lo llaman Mehemet II, ¿correcto? Él termina siendo el sultán termina pues en sí derrotando a los llamados bizantinos y se da así la toma de Constantí, Constantinopla. Efectivamente, o es Mohamed o Mehemet, correcto, pero no hay ningún problema. Listo, señores, entonces ponemos fin a la Edad Media y oficialmente se da inicio a la Edad Moderna, pero esta Edad Moderna... Tiene la influencia ideológica, repito una vez más, eh, justamente acerca de qué, muchachos, del humanismo, que es un movimiento intelectual que se va a desarrollar del siglo XIV al siglo XV. Pero, profe, a ver, la toma de Constantinopla se dio en 1453 y es el siglo XV. Entonces, en primer lugar, el humanismo no sería, pues en realidad, de la edad moderna, correcto. Te felicito. Viene a ser de la edad qué, de la Edad Media. Será finales, pero pertenece a la edad, no te olvides, a la Edad Media. Repito, es un movimiento ideológico que valora al ser humano. Eso se llama humanismo, porque justamente valora al ser humano. Surgió en Europa, en la ciudad de Florencia, Italia, en el siglo XIV como expresión a los cambios que, a los cambios económicos, hizo a los cambios económicos, sociales y tecnológicos dentro de la incipiente sociedad mercantilista. Entonces, voy a resumir todo eso. Movimiento intelectual. Es intelectual porque ofrece conocimientos y se expresa mediante qué, Me, expresado mediante el que muchachos, la, perdón, mediante la filosofía, filosofía y literal literatura. ¿Queda claro? Entonces, como movimiento intelectual se expresa mediante la filosofía y la literatura. ¿Quién lo promueve, muchachos? Lo promueve la, burgué, la burguesía. ¿Queda claro, estimados y queridos alumnos? Ahora mi pregunta para todos ustedes es, ¿se acuerdan cuál era la razón de por qué motivo la burguesía promueve el humanismo? Políticamente hay un interés. ¿A quién buscan tumbarse? Vamos, quiero que me respondas eso, por favor. Vamos, Nadín, Lisa. ¿A quién? No, 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 este Israel, no es a la iglesia. Acuérdate, correcto. Su principal enemigo, recuerda quién es, es el señor feudal políticamente hablando. Cierto Nadín, cierto Piero, muy bien Marcelo y Ruth. Correcto, efectivamente, lo que ustedes mencionan es correcto. Ahora, pero ¿por qué motivo no han logrado todavía pues, caer el señor feudal políticamente hablando? Porque tienen un sustento ideológico y ahí sí lo que dice Juan Villano y Pierito es la escolástica, efectivamente, ya que la escolástica defiende los intereses de quién, muchachos? Defiende los intereses de la llamada pues en sí del llamado sistema feudal entonces lo que se busca es acabar con el sustento ideológico con la escolástica en pocas palabras que es la fe la idea de la fe sobre la razón justamente criticando el dogmatismo de la iglesia y asumir pues un po no te olvides y asumir una nueva corriente ideológica que defienda realmente los intereses del hombre entonces políticamente repito una vez más hay un interés de que acabar con el señor feudal ideológicamente hablando el humanismo combate contra la escolástica cuando la escolástica dice la fe sobre la razón el humanismo dice no primero es la razón y luego está la luego está la fe correcto efectivamente si quieres afianzar su poder ideológicamente tienen que acabar con el sustento que representa la, la llamada que ha llamado febalismo. ¿Dónde se origina este humanismo? En la ciudad de Florencia, Italia. Ahora, ¿cuáles fueron las causas, señores, pues en sí, para que surja el humanismo? La primera causa que todos ustedes deben recordar, correcto, ¿cuál es, muchachos? La necesidad de poder de parte de quién? La necesidad de poder de parte, no te olvides, de los burgueses, ¿no? Busca, vamos a ver, necesidad. De poder, de parte de la burguesía, ¿correcto? De parte de la burguesía. Segundo, ¿qué otra cosa más hay que recordar, pues en sí, que durante esa época, sí, ahí está lo que dice Pierito. Otro detalle es importante, es este, ¿no? La toma de Constantinopla. Trajo como consecuencia la llamada migración de los sabios de qué, muchachos? De los sabios de, Bi, de Bizancio, los cuales llegaron al norte de Italia, a Florencia, Italia, y de esta manera, pues trajeron justamente que esta ideología. Y un gran favor, me falta uno, no me alcanza espacio, quiero que apuntes también. Algo también súper importante en el humanismo fue el desarrollo en sí comercial. ¿Por qué, profe? Porque gracias al intercambio comercial entre Oriente y Occidente, Justamente ellos van a lograr influenciarse de nuevas ideas, y es ahí, pues el intercambio comercial entre Oriente y Occidente permite el crecimiento intelectual, y eso es lo que promueve el humanismo, que tiene por característica principal el antropocentrismo, donde recordemos que los conocimientos, todo gira en torno al hombre. De ahí nace la frase que el hombre es la medida de todas las cosas, una idea nacida, pues en Grecia, ¿no? Con un filósofo llamado Protágoras, recordando que esto en sí está revalorando la cultura antigua, la cultura clásica, la cultura griega y hasta la cultura romana porque se expresa mediante el latín. Entonces recordemos que ellos en sí se influenciaron de los grandes intelectuales, los cuales promovían el uso de la razón. Por eso entre los grandes pues en sí filósofos o grandes representantes del humanismo que expresan su idea mediante la literatura destaca Dante Alighieri, ¿no? Que no es en realidad un humanista propiamente dicho. El amigo llamado Dante, correcto, Dante, para todos ustedes, les quiero comentar pues en sí, Dante señores es el autor de la famosa Divina que, de la Divina Comedia, correcto, eh, Dante no es, no se hace llamar pues padre. Él simplemente escribió una obra, pero nunca, pues en realidad, mencionó que él quería. Pues él dijo, ah, no, yo con esto me voy a convertir en el primer humanista, ¿no? Se adelantó a su época. Si el, si el humanismo es del siglo XIV, te quiero comentar, pues en sí, que Dante de qué siglo es, es del siglo XIII. Él publicó justamente su obra, la llamada Comedia, más conocida como Divina Comedia, en el año 1296. ¿Y eso de qué nos habla la Divina Comedia? De un viaje que él hizo justamente por dónde? Por el infierno, purgatorio y paraíso. ¿no? guiado por Virgilio y bajo la motivación e inspiración de su gran y amada Beatriz. Por eso, como dicen Adín y Marcelo, termina siendo, un termina siendo un precursor. Queridos y estimados alumnos, señores, recordemos entonces, en resumen, la Divina Comedia lo que termina siendo, señores, es nada menos y nada más que a ver, una representación, te repito y repito para todos ustedes: si hablamos a nosotros acerca de la divina comedia, ¿correcto? Termina siendo pues una crítica al, hacia el dogmatismo de la iglesia. Quien te dice que por todo esto te vamos a castigar, por tal, por cual. La pregunta es: ¿realmente se está pues en sí relacionando con el hombre y con la realidad? No. Por eso es que en el futuro, repito una vez más: en el futuro, lo que van a a pedir los humanistas es que a través del uso de la razón se pueda que muchachos justamente dar lectura a la biblia de manera independiente y no de manera dependiente o sea cuando yo digo de manera independiente y no de manera dependiente es simplemente no depender de quién no depender de la y de la iglesia correcto muy bien pierito porque justamente este humanismo claro cada uno lo tiene que interpretar no le no, no esperemos la interpretación del padre porque el padre lo malinterpretó y simplemente hace y deshace con lo que le da la gana me dejó en entender. Por eso es que si nos, nos acordamos un poco, ya en el siglo XVI, los llamados pues en sí, este reformadores de la iglesia, la etapa de la reforma protestante, tiene una fuerte influencia de este llamado humanismo. ¿Queda claro? Listo, señores. Ahí está entonces. A ver, entonces, en resumen, no es una crítica a la iglesia, es una crítica a los padres de la iglesia, porque recuerda que han malinterpretado la palabra de qué? La palabra de Dios. Muy bien. Catisita, ¿estás en línea, por favor? Caticita, Cati, Caticita, Cati, ya, un favorcito, toque un pantallazo violento y un gran favor, vamos a comunicarnos con Caticita, porque no sé qué está pasando últimamente con el tema, pues, en sí de las, este, del Zoom, porque se está, a veces se cuelga, así que, en ese sentido, necesito que me salga de que me retire un ratito y me permita de nuevo entrar. Luz dice por ahí. <laughs> ya, a ver, listo. A ver, Katy. Dígame. Caticita, un gran favor. Este, Retírame un ratito del, de la sala. O sea, solamente, o oh, cierra un rato mi, 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 este, mi pantalla. Muy bien, y voy mm. a volver a entrar. Sí, porque se ha colgado. Puedo hacer, o sea, puedo ver lo que me escriben, pero no puedo digear y pasar de, de, de diapositiva. Pero eso solamente es así, porque esa es no es la computadora, sino es en sí el mismo el mismo zoom. Ya, listo, nada más. Ahora uh -huh. sí, permítame compartir de nuevo pantalla. Ya, listo. Acá Catisita. Ahora sí, lo máximo. Gracias. Muy bien, señores, Continuamos, queridos y estimados alumnos. Ahora sí, vamos a encontrar, pues en sí, o padre del, del llamado humanismo, a quien? A don Francesco Petrarca, autor de Cancionero. Miremos ahí, por ejemplo, una imagen que representa su canción, como todas las mujeres quedan encandiladas con ese cancionero. Donde, si bien es cierto, habla de canciones civiles, religiosas y líricas de amor, Canción a Laura, correcto, es su obra cumbre, ¿no? De este señor Petrarca, nacido también, al igual que Dante, en Florencia, Italia, es el hombre que se hace llamar. Primero en sí humanista. Por ese motivo es que Petrarca es considerado el Padre de qué? El padre del Huma, el padre del humanismo. ¿Queda claro, queridos y estimados alumnos? Listo. Ahora, me preguntan por acá, profe, ¿y qué representó Petrarca? Una crítica, repito, su obra es una crítica a las malas costumbres que se están aplicando eh, de parte de la mujer de la burguesía. La mujer de la burguesía está viviendo, pues en realidad, ¿qué? Está viviendo, pues en sí, un sueño. Y está tratando de qué, muchachos? Está tratando, pues, en sí, de representar. ¿A través de qué muchachos? Representar sus creencias, correcto, en base a lo que observa de la mujer de la nobleza. Entonces, está tratando de imitar, correcto, las malas costumbres de la mujer, pues en sí, de la nobleza. Eso es en representación a qué muchachos, a qué? Justamente, pues en sí, a esta idea. Ahora, el siguiente personaje, número tres, Giovanni Boccaccio, él sí es uno de los capos que realiza una crítica así radical a la inmoralidad de los padres de la iglesia. Hay que recordar que la obra cumbre de Giovanni Boccaccio es el de Camerón, recordando que el de Camerón es un conjunto de cuentos, que van pues en sí, de cien cuentos en realidad, que van de lo erótico a lo trágico, correcto, el de Camerón es considerado una obra cumbre, precursora de la reforma protestante. Te preguntarás por qué motivo a Giovanni Boccaccio se le va a considerar como tal. Porque es uno de los primeros en tener los pantalones, correcto, y en tener la capacidad de que de denunciar a la iglesia. Lo que nadie pudo hacer, él lo hizo. Y eso, profe, ¿qué cosa es? Denunciar a la Iglesia Católica por actos de corrupción. Claro, te repito una vez más, ¿por qué lo denunció? Por actos de qué? Por actos de corrup por actos de corrupción, pero lo más importante, los actos de inmoralidad. Hay muchas historias relacionadas con el de Camerón y la clásica historia y probablemente el maestro Marino a ustedes les ha comentado la historia pues del famoso ermitaño y la mujer que busca ser una buena cristiana una mujer que tiene un cuerpo de infarto que ha ido de ciudad en ciudad buscando un padre cura párroco que le pueda ayudar a ser una buena cristiana pero ninguno de ellos al ver ese cuerpo de infarto que tiene por la tentación que representa carnalmente hablando es por ese motivo que no la han aceptado y qué es lo que termina pasando profesor en ese sentido nos cuentan en la historia querido y estimado alumno señores todos ustedes giovanni bocasio amigos nos va a narrar pues en sí que al, en ese caminar correcto en ese en eso de ir de una ciudad a otra ciudad él termina que muchachos termina llegando nos cuenta la historia termina llegando pues en sí a, o esta mujer termina llegando a una casa de un ermitaño que es un hombre ligado a la iglesia y quien sí la acepta pues en sí para poder ayudarla la única condición era que ella tenía que hacer todo lo que él hiciera en ese sentido rezaron oraron mañana y tarde pero en la noche entró en calor este hombre y decía que su cuerpo estaba siendo poseído por el demonio cuando su pene correcto estuvo erecto dijo que el demonio había pues en sí que estaba viviendo dentro de él y la única manera que si ella quería ser una buena cristiana había que ayudar a, a, a este hombre a no ser poseído por el demonio y entonces la mujer inocentemente preguntaría pero ¿Cómo puedo ayudarle a usted, padre? La única manera que me puedes ayudar es ayudándome a meter al demonio al infierno. El infierno era la gran duda. ¿Dónde estaba el infierno? Y es que resulta que era la parte íntima de la mujer. Lo que el padre le estaba diciendo era meter al demonio al infierno, violarla. Lo hizo, sí, porque ella quería ser una buena cristiana. Así que dejó que el padre metiera al demonio al infierno. La violó, probablemente la embarazó y luego la engañó diciendo que si tendría pues, un hijo, eso va a ser fruto del Espíritu Santo. Es una bendición de parte de quién? De Dios, por haber ayudado a un hombre correcto a no ser poseído por el demonio. O sea, la violaba, correcto, y luego la dejaba, correcto, y en sí le hacía creer pues que era una nueva versión de la Virgen María. Ese era uno de los casos. Otro de los cuentos era, por ejemplo, la mujer en penitencia, ¿no? Dice la historia que una mujer tiene un problema con su marido, pero en esa época los problemas matrimoniales no los resolvían los abogados. Entonces, ¿quién lo resolvían? En los padres de la iglesia, quienes iban con sus ayudantes, justamente pues en sí a reconciliar a la familia al hombre y a la mujer les daban pues en sí su penitencia, quizá el hombre tenía que pasarla orando dos a tres horas, pero mientras eso la mujer recibía como penitencia en la llamada introducción cristiana ¿qué cosa era la introducción cristiana? era una noche de pasión entre el padre de la iglesia, su ayudante y la mujer o sea, profe, la violaban también efectivamente, pero era ¿por qué? porque Dios así lo ha querido, entonces profe, en resumen, el de Cameron

habla de la inmoralidad de los padres de la iglesia y no solo de padres sino también de las mujeres porque quien dice que el único que tiene deseos carnales es el hombre también no tiene la mujer y ahí destaca por ejemplo un grupo de monjas que han ayudado a un que a un mudo justamente han curado sus heridas ya que había sido golpeado ellas curaron su herida y de esta manera al curarlo como veían que él no hablaba adivina que hicieron se aprovecharon del pobre mudo y lo violaban al pobre mudito quién te ha dicho entonces que solamente los pecaminosos eran las los varones también, las mujeres, a ah, su profe. Con eso me imagino que Giovanni Boccaccio revolucionó el pensamiento, pues en sí, de la época. Claro, es por ese motivo que la iglesia entraría en una etapa de crisis, y ahí está, y ahí encontramos justamente las razones de por qué el hombre empieza a dudar de la palabra, no de la en sí de Dios, sino de la iglesia. Entonces, nos damos cuenta acá que no es en realidad una crítica a la iglesia, sino a los padres inmorales y corruptos, y por eso que. En el futuro, lo que se va a buscar, ¿qué cosa es? Una restitución, una reconstrucción del orden eclesiástico. Muy bien, listo. Ahí está también eh, Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que es considerado el padre de la ciencia política moderna, nacido también en Florencia, Italia. Él es el autor de la obra El Príncipe, lo estamos viendo abajo. Este hombrecito de abajo es Nicolás Maquiavelo. Él es un seguidor del pensamiento y de la política de una familia. ¿De qué familia, profesor? Ah, de la familia Borgia. Ha visto a César Borgia, que es un político a quien todos deben de imitar. Pero, ¿por qué usted dice que es un político a quien deben de imitar? Porque resulta, señores, que César Borgia era un político que hacía de todo con tal de conservar el poder. Si es por eso que Nicolás Maquiavelo nos dice: Un político tiene que hacer de todo. Si es necesario mentir, que mienta. Si es necesario ser hipócrita, vamos, abraza al enemigo. La cuestión es que la gente crea en ti. Y finalmente, si es necesario matar, también hay que matar. De eso se interpreta. De que el fin justifica a los medios. Ahora entiendes por qué lo llaman padre de la ciencia política moderna. El príncipe termina siendo un manual, ¿correcto? Repito, un manual para todo político. Me dejo entender en la actualidad todo político recibe, pues en sí, esa, influ esa influencia. Otro, muchachos, es Marcelo Ficinio con su obra Filosofía teolo este, Teología Platónica, ¿no? Teología Platónica, donde plantea que el hombre es el centro de la jerarquía cósmicamente alma y materia. Justamente con influencia de Platón, Marcelo Ficinio, ¿no? Muy bien, Pico de Mirandola con su obra Oratio de Dignati Hominis, la crítica... Eh, a la posición de Licinio, donde dice que el hombre no está determinado por su ser, ya que es libre de actuar. O sea, hablaba de una libertad, ¿no? Pietro Pomponazzi, con su famoso Tratado de Inmortalidad al Animal, correcto, influencia aristotélica y la idea de la virtud de la dignidad humana. Ahora, la ciencia también se va a desarrollar durante esta época relacionada con la astronomía, con Nicolás Copérnico, ¿no? La revolución de la órbita celeste. Johannes Kepler, la nueva astronomía, con sus leyes de la órbita elíptica. Y Galileo Galilei, el famoso mensajero sideral que observó las manchas solares y las famosas lunas de Júpiter, ¿qué tienen en común Copérnico, Kepler y Galileo Galilei? Muy fácil, queridos y estimados alumnos. Ellos plantearon una nueva idea, una nueva concepción respecto a la forma de la Tierra y a la posición de la Tierra la iglesia católica por muchos años nos ha dicho que la, que la tierra es el centro del universo pero ellos cambiaron justamente esa posición y dijeron no se confunde la iglesia hemos observado en realidad de que el sol es el centro del universo y quien gira en sí no es el sol sino la tierra alrededor del sol por ese motivo hay un momento donde está cerca y otro momento donde está lejos ahí están justamente que el famoso afelio y el famoso peri se acuerdan donde y el llamado perihelio cómo olvidarnos de Kepler y las leyes de la órbita elíptica ya los ustedes justamente las leyes de Kepler en física lo han conocido con el maestro chiquitín correcto con el maestro en sí, Walker Mesa entonces queridos y estimados alumnos Sabían ustedes que por plantear nuevas ideas respecto a la concepción de la Tierra, a la posición de la Tierra, señores, quiero comentarles que iba en contra de la idea religiosa de la Iglesia Católica, que trajo eso como en sí como consecuencia, quiero comentarte que eso trajo como consecuencia que estos hombres sean denunciados de herejía, sean denunciados por brujería, ¿por qué motivo hablan de eso? No, eso no es así, y por eso, queridos y estimados alumnos, muchos de ellos fueron pues en realidad perseguidos y Probablemente hasta asesinados. Uno de esos hombres que tuvo que retractarse para no ser asesinado fue Galileo Galilei, correcto. Repito una vez más, ¿quién es ese señor? Galileo, repito una vez más, Gali Galilei. Muy bien, muchachos, listo. Entonces, eh, quiero comentarles a todos ustedes, queridos y estimados alumnos, que justamente el gran Galileo Galilei termina pues en sí, ¿qué cosa, muchachos? Termina siendo esa representa, esa llamada representación. Muy bien. Listo, muchachos, ahí está. Galileo Galilei, hombre que tuvo que retractarse ante el llamado dogmatismo de la I, de la llamada iglesia. Pero gracias al comercio, estas ideas también crecieron y fueron más allá, justamente de Florencia, Italia. Y ahí encontramos, por ejemplo, aquí, en, muchachos, en Bohemia, encontramos nada menos y nada más que a Erasmo, no sé si ustedes se acuerdan de él, Erasmo de Rotterdam. Él, él es considerado el máximo representante. Constante. Acuérdate que a él lo llaman también el príncipe del humanismo. Escribió una obra que buscaba justamente la bondad del hombre, que el hombre sea bueno, no caiga en corrupción e inmoralidades. Por eso su obra se tituló El Elogio a la, lo, a la Locura, la máxima obra que representa justamente la idea del humanismo, de cómo tiene que ser el hombre. Ahora Israel me pregunta a mí, profesor: a ver, primero Saulo me dice, a ver, Profe, de ahí nace el populismo. Eso me imagino que respecto a lo que decía Nicolás Maquiavelo, si había necesario, pues en realidad este, caer bien al pueblo, efectivamente. Pero acá en esa época, querido y estimado este, Saulo, no había ese tipo de populismo o demagogia que nosotros hemos podido observar en los políticos actuales. Lo único que hacen simplemente es satisfacer hasta cierto punto cierta necesidad que tiene el hombre y representar, pues en sí, todo lo que ellos necesitan. Israel me pregunta a mí, Profe, si la iglesia no hubiera, entr se hubiera entrometido en la ciencia, la tierra hubiera avanzado más de lo que es ahora. ¿En qué sentido me hablas de que la tierra hubiera avanzado más de lo que es ahora? O sea, la concepción de la tierra, querido alumno, o la tecnología. Sí, pero a ver, Israel, tú tienes que entender algo: que todo también responde a una necesidad. No es que por eh, voy a avanzar por avanzar, querido y estimado alumno Israel, puedo comentarte y decirte y confirmarte que ya habían máquinas en esta época. Pero profe, ¿eso no ¿es de la Revolución Industrial? Lamento decirte que no, porque aunque tú no lo creas, en sí ya había, en sí máquinas que podían facilitar el trabajo del hombre. Y entonces, profe, ¿por qué motivo no se habla de Revolución Industrial en esa época? Y es que resulta que la población no era tan grande, Primero, porque mucha gente murió con la peste negra. Si te acuerdas lo que te dije hace rato. Segundo es que al haber una pequeña población, te repito una vez más, la demanda de productos era mínima. Entonces ellos en realidad, te, como quien dice, se abastecían lo que trabajaban pues dentro de sus talleres. En el siglo XVIII la población ha crecido tanto. Lógicamente hay una alta demanda de productos, y al haber una alta demanda de productos, que era lo lógico. Lo lógico era producir más en menor tiempo. Por eso es que recién ahí se mejoró las técnicas, correcto, la ciencia se desarrolla y la tecnología es el, el hijo correcto de la ciencia que va a ser llevado al campo pues de la producción, al campo de la industria. ¿Está claro, Israel cerró. Listo, nada más. Listo, señores, también destaca Tomás Moro, acuérdense de él. Tomás Moro, él es en Inglaterra, era ministro del rey Enrique VIII, Tomás Moro, y fue asesinado justamente porque planteaba ideas distintas al, al pensamiento de quién, muchachos, justamente pues en sí de la monarquía absoluta. Su obra se llamó... Do Utopía. Muy bien, señores, listo, pantallazo respectivo, por favor, al toque. Y continuamos con la siguiente diapositiva que ya hace referencia a la Edad Moderna. Al toque, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y gracias por esas preguntas que me están haciendo. Y como siempre les digo a todos ustedes, para eso estoy acá yo, para resolver todas sus dudas. Muy bien, vamos muchachos. A ver, dudas, preguntas, al toque. Por acá rapidísimo. Chicos, muchachos. Toque. Listo, señores. Eh, vamos rapidísimo. Ahora sí, un pantallazo rápido y violento y pasamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, ¿de qué nos habla? Ya del Renacimiento, siglo XV al siglo XVI. Esto sí ya es netamente de la Edad Moderna. Un movimiento de carácter artístico que revalora a la cultura grecolatina y al clasismo. Ahora la, la pregunta siempre surge acá, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre el humanismo y el Renacimiento? A ver, quiero eh, ver. Lo que ustedes me mencionan, rapidísimo, por favor. ¿Qué me dicen, alumnos? A ver, futuro cachimbo, claro, que uno es intelectual y otro es artísticos, ¿no? Y efectivamente, sí, el, el Renacimiento es arte como medio de difusión, y lo dice nadie incorrecto, y mientras que el humanismo es filosófico, no es, es literario, es intelectual, esa es la gran diferencia, pero ahora, ¿en qué contexto se está desarrollando el Renacimiento? En el contexto del capitalismo mercantil, del crecimiento justamente comercial, como todos ustedes recordarán, durante esta época ya no te olvides, ¿ah? no solamente es el comercio entre Oriente y Occidente, sino que se han dado los nuevos descubrimientos geográficos. La llegada, por ejemplo, de los españoles al Tahuantinsuyo, que va a promover el bullonismo, la concentración de metales preciosos, muy bien, ah, a hacer rico a unos, muy bien, el otro. El aumento del poder de las monarquías, que se van a volver para el siglo XVI monarquías absolutas. Pero alguien me puede decir cuál es la causa de que las monarquías hayan centralizado el poder? Aunque tú no lo creas la causa ideológica es el humanismo, porque el humanismo políticamente hablando, te acuerdas que ustedes mismos me respondieron, tenía un objetivo, tumbarse a quién? Tumbarse al feudalismo. Bueno, los señores feudales ya perdieron ese poder. Y es por ese motivo que aprovechando ese poder correcto perdido de parte de los señores feudales, el que termina concentrando todo esto quién es? Es el llamado rey. Correcto, repito, el rey. Por eso, señores, ahí están ciertas este Vamos a ver cómo es que se está dando el contexto del renacimiento. Ahora, el arte del renacimiento tiene ciertas características, ¿no? Mientras que en el humanismo, el, la idea del hombre se expresaba, valga la redundancia, mediante ideas, muy bien, el renacimiento cómo lo expresa? Ah, fácil. El renacimiento mediante el arte natural del hombre expresa el naturalismo, primera característica importante del arte, ¿no? Que expresa la naturalidad física y emocional del ser humano sin prejuicios. Cuando hablamos de naturalismo, no hablamos de la naturaleza que nos rodea, sino de la naturaleza del hombre, de cómo es el hombre. Bien, señores, al hombre lo van a representar en su estado natural que es en sí desnudo, querido alumno. Sí, aunque tú no lo creas, desnudo. Por ese motivo, seas flaco, gordo, chato o alto, es la perfección de la humaní, de la humanidad. Correcto. Eres la perfección justamente de Dios. Ahí está. Respaldo. El arte requiere pues en realidad inversión y para eso se necesitaba el respaldo, el financiamiento y la protección de quienes aparecen los mecenas. Un término en realidad que se da a utilizar. Hablar en sí de quiénes, de los protectores y financiistas de los artistas. Recordemos que Mecenas era el amigo de César Augusto en la época de Roma, quien justamente protegió o, bueno, en todo caso, financió el trabajo de los grandes artistas durante la época del siglo de Augusto. Ahora el término va a ser en sí como llamar, pues, a una persona financia el trabajo de los artistas, ¿no? Muchos de ellos inicialmente fueron burgueses, ya que el renacimiento también nació en Florencia, Italia. Muy bien, destacaron dos familias, las, los Medici, por ejemplo, los Borgia, ¿no? Ellos eran grandes en sí mecenas que apoyaban el arte. Pero, por ejemplo, si dejo Florencia y me voy a Milán, que también es otra ciudad comercial, ahí destaca, pues, ¿quién, muchachos? Destaca nada menos y nada más que la familia esforza, ¿no? Pero ahora quiero comentarte que este renacimiento, que es muchísimo más avanzado que el humanismo, termina siendo una ideología, y ojo, a ¿eh? un movimiento termina pues en realidad hasta cierto punto siendo de mayor preocupación para la iglesia y es por eso que la iglesia al justamente observar que ya la gente no creía en ellos también va a utilizar el arte para representar sus ideas, o sea, vamos a ver que hay dos momentos, una etapa burguesa y una etapa religiosa. La etapa burguesa, por ejemplo, del Renacimiento es el 480, que abarca de 1400 a 1000 este 500 o 1500, si quieres llamarlo así en italiano, nace en Florencia, Italia, movida por la burguesía con la familia Medici, para ser exacto, ellos van a pues en sí en el 480 a financiar el trabajo de los grandes artistas, ¿no? Uno de los grandes representantes del 480 sin lugar a dudas quién es, es Donatello. El 500 es una etapa ya bastante particular. Primero, porque para 1500 a 1600, que es la etapa del 500, vamos a ver pues y observar durante esa época, querido y estimado alumno, estamos hablando del periodo de esplendor de la influencia de Roma. Dejamos la capital de Florencia y en el Cinquecento pasamos a dónde? A Roma. De hecho, en el arte destaca el, el barroco, ¿no? Muy bien, este estimado Piero. Quiero comentarles a todos ustedes que este periodo de esplendor de Roma desplaza a Florencia debido a que los mecenas ya no van a ser burgueses, sino papas. Papas que simplemente han visto su pueblo está criticando su dogmatismo está criticando su dogma su palabra la supuesta palabra de dios revelada entonces cómo es eso por ejemplo hay hombres correcto comunes y corrientes que han ido a la iglesia y han escuchado el sermón del papa donde el papa dice tienes que entregarte a dios tienes que evitar tal así es la tierra así ha sido dios las preguntas es que hacía el, el hombre común y corriente era disculpe cómo es dios Quisiera saber cómo es Dios, cómo se dio la creación de Adán, cómo es que se creó nuestra vida, cómo es el paraíso, cómo es el infierno. Y entonces, si nos damos cuenta, empiezan a dudar de todo. Por eso, la mejor manera de representar esas ideas es a través del... Y es así, señores, como vamos a ver que en el Cinquecento los artistas van a trabajar inclusive para la iglesia. Claro, ahí destacaron dos papas importantes, Julio II, que fue el Papa que más apoyó a Miguel Ángel, por ejemplo, y por eso vemos que un Miguel Ángel termina haciendo trabajos, bastantes trabajos, ¿para quién? A la iglesia católica, en, en cambio, Leonardo da Vinci, por ejemplo, solo lo hacía para la iglesia, pero también para la burguesía. Él era bien comodín, ¿no? Sabía quién lo apoyaba, entonces ahí está, se protegía de los dos. Este, también destaca Rafael Sancio, ¿no? Eh, que hizo trabajos en ese entonces todavía para la burguesía. Por ese motivo, vamos a ver quiénes son los representantes. Lo normal era que yo te hablara de las tortugas ninjas, nada más, ¿no? ¿De quién? De Donatello, Miguel Ángel, Rafael y, este, y Leonardo da Vinci. Ahora te voy a hablar de algunos personajes adicionales, aprovechando pues que estamos con la PPT, ¿no? Vamos a Donatello, como te dije, del 400, autor del David hecho en bronce, no es este David, porque este David le pertenece a Miguel Ángel, y la llamada escultura de San Marcos, esto viene a ser en sí obras de Donatello. Representantes: Filippo Brunelleschi, arquitecto que diseña la cúpula de la Catedral de Florencia durante la época del 480 Santo Botticelli, con el nacimiento de Venus y la primavera. Probablemente si sí han visto la, el nacimiento de Venus, ¿no? El nacimiento de Venus es aquella mujer que sale desnuda, con su cabello así al aire, ella tapándose sus senos y una parte, pues en sí de su parte íntima, ¿no? Pero su cabello así como volando dentro de una conchita. Ese es el nacimiento de Venus. Muy bien. Luego destacó Miguel Ángel Pucha, acá sí hay que mencionar que Miguel Ángel realizó trabajos para un papa, ¿no? Recuerda que trabaja para para el papa Julio II. Él es el que en realidad aportó más a los trabajos de Miguel Ángel, que fue un destacado por escultor y arquitecto. Muchos lo conocemos en la pintura por su obra cumbre, que viene a ser la capilla sixtina. En esa capilla sixtina, en esa pintura, no solamente ha pintado algo, ha pintado, por ejemplo, lo que ustedes observan abajo. Miren, por favor, abajo. Vemos a Dios acompañado de sus angelitos y ahí vemos al hombre, ¿no? ¿Sabes quién es esta obra? ¿Cómo se titula? Se llama La Creación de Adán. Pero así como ha pintado la Creación de Adán, también está, ha pintado el paraíso. El purgatorio y el infierno. Esas son obras que nos ha dejado pues en pintura el gran Miguel Ángel, justamente relacionado con, no te olvides, la capilla Sistina. En escultura nos deja pues en realidad la representación de la influencia pues de Praxítiles de Grecia. Y ahí encontramos a David y al Moisés. Ese David, por ejemplo, que ustedes observan en sus pantallas, es el llamado David correcto, que representa la sensibilidad y la fortaleza del hombre. Vemos ahí, pero profesor, un David medio amaneradito, mira su pisadita. Profe, Profe, sí, efectivamente, pero en sus manos, mira, observa qué cosa tiene en su mano izquierda. Lo que tiene, pues en realidad, es nada menos y nada más que una piedra, que aparentemente es la piedra, recto con el cual estaría derrotando, pues en sí, a quién? A nada menos y nada más, pues en sí, que al gigante Goliat. Muy bien, listo, señores. Eh, también encontramos, pues en sí, la biblioteca de eh, Moisés, que también es una escultura importante. El Moisés, justamente bíblico, el hebreo, ¿no? El que escribe en sí, a quien le dieron los diez mandamientos. Y en arquitectura nos dejó, pues, en realidad, eh, justamente la llamada que. Eh, la biblioteca Lauren Laurentina. Muy bien, señores, repito una vez más, la biblioteca Lauren Laurentina. Eso es lo que viene a ser Miguel Ángel. Rafael Sancio, la Escuela de Atenas, una pintura realmente impresionante, ¿no? Eh, justamente por qué motivo? Porque te quiero comentar, pues en sí, que esa biblioteca Laurentina es aquella biblioteca, ¿correcto? importantísima pues en sí para los padres de la iglesia. Ahora, Rafael Sanzio en la escuela de Atenas te decía, perdón, este, él era pues en sí un, un tipo que alucinó bien, re, contra chévere, porque en esa escuela de Atenas él realizaría la pintura del Partenón, donde estarían reunidos los grandes intelectuales de Grecia y de Roma. También destaca el Triunfo de Galatea, otra de sus grandes pinturas. Eh, Leonardo da Vinci es la máxima representación justamente del llamado Renacimiento, el máximo representante, porque él representaría pues en sí la cultura, ¿no? Ahí está, eh, perdón, eh, el amigo Leonardo da Vinci. ¿Por qué motivo? Leonardo da Vinci, señores, recuerda, máximo representante el Renacimiento. Muy bien, él es, él es un gran en sí que, a ver. A él lo considera el hombre referente de la edad moderna. ¿Cómo tiene que ser el hombre de la edad moderna? Un hombre en la edad moderna tiene que tener de todo, y hablamos de conocimientos. Leonardo da Vinci ha sido pintor, ha sido escultor, ha sido inventor, ha sido astrónomo, ha sido qué, muchachos? A ver, médico forense, wow, matemático y hasta bisexual. Resultado, señores, entonces él en realidad ha experimentado de todo y con todo, pero si bien Cierto, él va a ser mucho más conocido gracias a, la, a su pintura. Como pintor ha destacado, hacer un trabajo para la iglesia que viene a ser la última cena donde justamente se habla no del código da Vinci y resulta que da Vinci había tenido acceso a unos libros prohibidos de parte de la iglesia que no sacan a la luz por ejemplo una verdad no de un de un evangelio que dicen que Jesús tuvo una relación con quién con la prostituta María qué María Magdalena y en ese sentido queridos y estimados alumnos también existe un hijo de por medio pero por qué entonces no lo cuenta la iglesia qué problema y es que resulta que sería pues en realidad este el final del llamado de la llamada purificación de la santidad de quién de Jesús entonces en ese sentido no no se puede hablar de eso pero Leonardo le dejó su chiquita a la iglesia porque dentro de la pintura de la última cena la, existe la figura la figura de quién de una mujer que aparentemente esa sería María Magdalena no pero al final recuerda que todo eso representa solo y únicamente la iconografía eclesiástica otra pintura también importante es la Virgen de las Rocas, ¿no? Esa pintura conocida, ¿por qué motivo? Porque ahí la Virgen María está sentada en una roca y viendo cómo los angelitos juegan a su alrededor. Y la clásica, la Yoconda, ¿no? La Yoconda, ¿por qué motivo es importante, Chochera? La Yoconda es importante porque, o llamada también Mona Lisa, porque representa justamente qué cosa. La Yoconda o Mona Lisa representa nada menos y nada más, ¿correcto? Este. La bisexualidad justamente de qué muchachos, la bisexualidad del amigo Leonardo, y eso lo vamos a observar, porque si ustedes observan la figura, pues en sí de la Mona Lisa o Yoconda, lo que representa son dos perfiles, el perfil de un varón y una mujer, claro, expresado en una figura muy, pero muy idéntica a lo que viene a ser una mujer, ¿no? Eso en torno a lo que viene a ser pintura. También destaca pues en sí la escultura, lamentablemente esa escultura fue destruida y si sí es real, querido, estimado Israel, esa escultura si sí, sí era real, lamentablemente cuando... Fue invadida Italia, lo destruyeron. Luego destacó en la invención, ¿no? inventor de las alas humanas, se lanzó de la Torre de Pisa. ¿Cómo olvidarnos del globo aerostático? La primera estructura del de globo aerostático lo crea Leonardo da Vinci. En la medicina destaca en la medicina forense, ¿no? realizando estudios con muertos. Imagínate, para, por ese motivo ahí no trabajaba ya para la iglesia, la iglesia prohibía todo eso. ¿Y para quién trabajó entonces? A, ahí sí trabajó para la, burgué, para la burguesía. Por eso te decía, si la iglesia lo perseguía, la burguesía lo protegía. Y si, él, este, por ejemplo, necesitaba hacer un trabajo para la iglesia, la burguesía decía traidor, traidor, entonces la iglesia lo protegía. Él era así, Modín. Muy bien. Bueno, en Francia destacan también dos renacentistas: Philippe Dorn, con el Palacio de las Tullerías, Pierre Le Scott, el Palacio del Louvre. En España eh, se habla del Siglo de Oro de la literatura española, y ahí destaca, pues, no, el, el autor, de, uh, acuérdate del Quijote de la Mancha, ¿de quién te estoy hablando? A ver, ¿quién se acuerda? y representante máximo de la literatura española. ¿De quién hablamos? Claro, Nadín, muy bien, Cervantes, buena, Marcelo, Piero. Muy bien, Andrea, correcto, muy bien, Brisa. Muy bien, Ruth, correcto, señores. Entonces, queridos y estimados alumnos, voy a comentarles pues en realidad justamente esa es una representación súper importante en torno a qué, queridos y estimados alumnos, bueno, señores, este a la literatura pues española pero sabías tú que en Inglaterra también hay un personaje muy destacado el hombre que dijo que el arte no solamente es representado por algo estático como una pintura y una escultura sino también tiene que representar el verdadero sentir del hombre entonces, queridos y estimados alumnos, cómo representar el sentir del hombre, lo dicen a través de la actuación, ¿correcto? Donde se representa la alegría y tristeza del hombre. ¿Sabes de quién estamos hablando? Estamos hablando nada menos y nada más que del gran William, que muchachos, el gran William Shakespeare, quien representó sus obras literarias y fueron llevadas al teatro. Si bien es cierto, el clásico de clásicos es Romeo y Julieta, sus grandes obras destacan en sí con Otelo, Hamlet, Macbeth, Reilear, el Mercader de Venecia, entre sus obras cumbres, ¿no? Pues ustedes, y ahí está Juancito Villano cuando menciona y dice, ¿no? Estas obras, pues en realidad son tremendas obras teatrales que representan el sentir del hombre. Justamente esto viene a ser el Renacimiento, queridos y estimados alumnos. La pregunta para ustedes, ya para finalizar con la parte teórica, estimados alumnos, para ustedes, ¿quién es más en sí, más influyente? ¿Quién ha sido más avanzado? ¿El humanismo o el Renacimiento? ¿Qué ha representado mejor la idea del hombre? El renacimiento es mucho más avanzado porque ya el hecho solamente de mencionar tantas profesiones de parte de quien, del amigo llamado Leonardo da Vinci, habla pues del gran avance. Y tú sabías que estos conocimientos variados fueron influencia para la ilustración. Por eso cuando nos toque la próxima clase hablar de la ilustración y también de la independencia pues en sí de Estados Unidos, solamente para recordar, entonces quiero comentarte pues ahí que vamos a ver que gran parte de este pensamiento justamente lo vamos a encontrar acá. Bien, señores, gracias. Amigos, todos ustedes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes un pantallazo violento. Rápido, y me confirman con un sí nada más para poder pasar a la siguiente diapositiva. Al toque, por favor. Sí, listo. Ya. Muy bien. Eh... Eso es la próxima semana, Piero. Listo, señores. Muy bien, ahora sí. Ahí está la pintura de la Escuela de Atenas realizada por Rafael Sanzio. No te olvides, por favor. Creo que me olvidé de mencionarte una obra del amigo este, Miguel Ángel. Eh, en escultura, también, aparte del David y Moisés, destaca la Piedad, una figura donde la Virgen María está sentada cargando a su hijo Jesucristo después de haber caído, este, después de haber sido bajado de la cruz. Muy bien, eh, la Escuela de Atenas, miren esa imagen, sale Aristóteles, Platón representantes, por ejemplo, de la, de la literatura romana, ¿no? Ahí está la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, esa pintura importante que hizo para la iglesia, la máxima representación de Leonardo con el hombre de Vitruvio. Ahí está el hombre desnudo y la mujer, ¿no? Este, la llamada Mona Lisa o Gioconda, sus dos perfiles trazando pues una especie de plano cartesiano. Tú puedes observar pues en sí el detalle tanto en, en su rostro y en sus manos, muy bien. Manos de varón y manos de mujer. Listo. Vamos, señores, a las preguntas de esta manera para culminar con la clase de hoy. A ver, rapidísimo, querido y estimados alumnos algo rápido la pregunta número uno y la pregunta número dos están súper fáciles a ver rapidísimo te doy un minuto oh, muchachos yo sé que ustedes pueden Listo, ya, muy bien, ahí están mandando sus claves, la 1 dicen que es la B, la 2 es la D, otro dicen que la 1 es la C, total, ya. Están dudando y ahí empezamos. Y la duda mata, como diría el maestro Wamash. Indicar la alternativa que contenga enunciados correctos sobre el humanismo italiano. Primero, impulsado por la burguesía italiana, era lógico, correcto. Dos, esencialmente literario y artístico. Artístico no es el humanismo, es el renacimiento. Literario, sí. Era esencialmente antropocéntrico, sí. Todo gira en torno a, no te olvides, al hombre. Es científico, pues promueve la razón como avance de la tecnología. Eso lo vemos en el. No te olvides en la Revolución Industrial y si sí se desarrolla entre el siglo XIV y XV, uno tres y cuatro. A ver, uno tres y cinco sería casita en la número en la número uno. Muy bien. Luego se dice que la gran representación del humanismo, considerado como máximo representante, autor del elogio a la locura. ¿De quién estamos hablando? Correcto, de Erasmo de Rotterdam. Vamos con la número tres. ¿Quién hizo la número tres? ¿Fueron causas para el surgimiento del humanismo? clase Classic recién están haciendo y eso ya existe. El deseo de la, burgue, de la burguesía, sí, por combatir al dogmatismo de la iglesia. La migración de los sabios de Bizancios por la invasión otomana a Constantinopla también es una causa. Las invasiones mongolas y la peste negra, invasiones, no, es la, el ataque, así que next. Y la relación comercial entre Oriente y Occidente, sí, o sea, sería la 2, la 3 y la 5. Sí, sí, hay clave, dedito, muy bien, ahí está, Juan Villano, Marcelo, muy bien, vamos con la siguiente, hace un ratito nada. Más más expliqué la número cuatro de la siguiente imagen vemos a la Virgen María cargando a su hijo Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz lleva por nombre la piedad quién hizo esa obra esa obra recuerda tú ha sido realizada nada menos y nada más que por el mismo hombre que también trabajó para la Iglesia haciendo el David el Moisés pintando la Capilla Sixtina etcétera correcto Ruth Brisa Piero Marcelo Miguel Ángel Buonarroti Correcto. Ahora las preguntas hacen referencia al Renacimiento. ¿eh? Es un movimiento de carácter artístico, cultural, verdadero. Nace en Roma, nada que ver. Nace en dónde? En Florencia, Italia. Entre sus principales o mayores exponentes destacan Leonardo da Vinci y Francesco Petrarca. No, Petrarca es del humanismo. Miguel Ángel tuvo el apoyo del Papa Julio II, efectivamente. Inglaterra tuvo como máximo representante al, al señor William Shakespeare, verdadero la clave sería 1, 4 y 5, o sea a March listo Marcelo, Piero y Juancito al igual que Brisa, marcaron de forma correcta, la número 6, políticamente hablando te está haciendo pues en realidad un resumen, dentro de las cuestiones políticas establecidas por el humanismo y el renacimiento fue el deseo de combatir al feudalismo debilitando el feudalismo a través del dogmatismo en la iglesia católica pero, ¿cuál fue la consecuencia? Debilito el feudalismo. Se supone que tenía que llegar al poder la burguesía, pero al final, sin querer, queriendo, ¿a quién terminó pues en sí ayudándolo a centralizar el poder al rey? Por eso se consolidan las monarquías absolutas. Te está preguntando por una consecuencia política. La número siete es una pregunta parecida a, la, a una pregunta que vino pues en sí en la pre-San Marcos, ¿no? Donde te está pidiendo el tiempo, la cronología. ¿no? El humanismo, tú sabes que es del siglo XIV al XV, el renacimiento del siglo XVI, y la principal familia que apoyó fue la familia Medici, Cachimborosio. Muy bien, Marcelo, muy bien, Marquito Yikawa. Vamos con la número ocho. Ahí está. A ver, una deco. Te dejo a ti solito con esa ocho. Algo rápido y violento. Vamos. Listo, a ver, ahí está, a ver, acá Juancito Villano manda y la clave dice que es la B. Piero Benítez dice que es la D. Representa la última cena, dice, que tuvo Jesús, donde menciona que será traicionado y que Pedro lo negará tres veces. Ruth dice que es la B también. Brisa también dice que es la B. Israel dice que muestra la imagen de una mujer al lado izquierdo, quien según los entendidos del arte sería María Magdalena. Pero hay un detalle, querido y estimado alumno. Te dice, durante el Renacimiento los artistas trabajaron, esta es la pregunta, empleando distintas técnicas con el cual representan su perspectiva en relación al hombre, la vida y la naturaleza. Perspectiva en relación al hombre, la vida y la naturaleza. ¿Qué podemos inferir? Ah, no te está diciendo qué es lo que observas. Me dejo entender si... Lo que podemos inferir es que representa el trabajo en favor del clero, clase social que apoyó, no te olvides por favor, que apoyó los trabajos de Leonardo da Vinci en favor de la iconografía eclesiástica. La única clave, besito, querido y estimado alumno. Uy, ay, ay, esta pregunta también está bonita, pero es súper fácil. La número nueve. Bueno, señores, ¿cuál sería la clave? A ver, te creo si lo haces. A ver qué me dicen. Muy bien, claro. Porque la palabra clave acá los, dice los artistas tomaron. Justamente es el renacimiento nacido en Florencia que representa pues la antigüedad clásica. La 10, ¿cuál sería la clave? Claro. A ver, dice, el renacimiento se inició en Italia, en la ciudad de Florencia y desde ahí se difundió. Al resto de Europa. Un factor fundamental para el surgimiento de este movimiento fue simplemente que el desarrollo del comercio, no la búsqueda de nuevas rutas, no, Juancito. Fue el desarrollo del co del comercio. Muy bien, porque recuerda que gracias a ese intercambio comercial es que ellos desarrollaron todo eso. Muy bien, listo, señores. Vamos con la once y la 12. Está facilito. Muy bien, por ahí ya, Brisa ya lo hizo en la 11, me dicen que es la de Francesco Petrarca, acuérdate que es el autor del famoso cancionero Giovanni Boccaccio, el de Camerón, Erasmo de Rotterdam, El Elogio a la Locura y Tomasito Moro, Utopía. Listo, señores, después de haber pensado medio segundo, la clave sería No Te Olvides a 1C, No Te Olvides 2D. 3B y 4A, sí, correcto, Edito. En la número 12, ¿cuál era el interés que representan los artistas del Renacimiento? ¿Cuál sería la clave? En la número 12, Marcelo dice que es la A, Ruth también dice que es la A. Brisa, Juan Villano y Marquito Yikawa. Efectivamente, es el estudio de la naturaleza humana, no el, estudio. algunos me están diciendo, profesor es el estudio de la física del hombre. No, nada que ver, señores, el estudio de la naturaleza humana. La 13, al toque, ya eso ya lo hicimos, ¿ah? ¿eh? ¿Quién es el autor de la número 13? La Piedad, correcto. Miguel Ángel, la 14 también lo hicimos. La 14 también ya lo habíamos hecho. Movimiento Cultural de Carácter Artístico de Renacimiento, sí. Eh, la Familia Medici, acuérdate, no. Eh, también no. Sí y sí, correcto. Uno, cuatro y cinco, ¿verdad? Listo, avioncito, vamos. Y esta es la última imagen. Al toque, una pregunta de corre, contra, pues, destructora. Vamos, quiero ver en sí la respuesta de todos. Listos. A ver, Piero Benítez dice que es la B, Isa dice que es la C, Marcelo dice que es la B. A ver, la pregunta eh, lógicamente está en negrita. Correcto, vamos a ver, dice la 15. A principios del siglo XIV, la situación económica en Europa comenzó a cambiar al ritmo de las grandes epidemias y hambrunas que marcaron el fin de un siglo de expansión demográfica. Eh, una de las epidemias más devastadoras fue bautizada como la peste negra. Ello causó la muerte de millones de personas, además de profundos cambios sociales, económicos y culturales. El, eh, la imagen habla acerca del triunfo de la muerte, eh, que es una imagen de un personaje anónimo del siglo XV que normalmente por qué motivo no dibujaban ese tipo, no hacían ese tipo de imágenes, porque recuerda que era pues castigado por quién, por la iglesia, ¿no? Representando a la muerte, así que eso era, era malo. Bien, vemos a la, a la muerte triunfando justamente sobre el hombre común, ¿no? Sobre los vivos, está hecho pues en sí con una calavera, entonces la muerte es en realidad representa el esqueleto, ¿no? Muy bien, dice, entre las consecuencias culturales se pudo observar importantes cambios en el imaginario medieval sobre la muerte. Un análisis expuesta permite, permite imaginar que la muerte dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en algo tangible y personificado, en algo que se puede ver y personificar, lo han personificado con una calavera, sí, efectivamente. Esqueletos descarnados constituyen una imagen con la que representa la muerte, por supuesto, y cómo olvidar justamente pues ahí que cuando tú observas estas imágenes, ¿no? De estos esqueletos, ¿no? Normalmente eh, a veces te ponen un cráneo eh, cruzado pues en sí con dos, dos este, no sé si ustedes han visto con dos huesos en las imágenes de productos que contienen pues en sí sustancias químicas, este, tóxicas. Entonces tú dices, ah no, esto es peligroso, es tóxico, puedo morir. Claro, efectivamente, y representa la muerte. Y dice la 3, la muerte afecta a todos los grupos sociales, hombres y mujeres, ricos y pobres, desamparados y poderosos, pero por supuesto, hay que recordar que eso lo estamos observando hoy con la llamada, pues, el coronavirus, ¿no? La, eh, con el COVID. No ha matado solamente a personas humildes, está matando pues, a distintas personas de distintas clases o clases sociales. Claro, efectivamente, Pierito. Muy bien, señores, sí, la, la clave había sido la B. Uno, dos y tres. Wow, muchachos, me han sorprendido. Así que preguntas de eco, ustedes ya simplemente lo desarrollan de una forma correcta. Ahora mi pregunta es: hasta acá me dejé entender qué les ha parecido la clase de hoy y qué les ha parecido las preguntas. Dicen ustedes, mis estimados alumnos, ¿cómo estamos avanzando? Entonces, ¿estamos bien o no, alumnos de la Academia Mega? ¿Sí? Listo, señores. Muchas gracias. Espero entonces que haya sido la clase de su agrado. Quiero este, también en sí informarles a todos ustedes que a partir de la próxima semana nos va a acompañar pues en sí en esta aventura justamente el gran maestro Wilson Febres, ¿correcto? Se une a la familia Mega a partir de la próxima semana con el curso de, Geome con el curso de geometría. Entonces, muchachos, vamos a tener al maestro Febres. Muy bien. A la próxima semana en el tema, pues, en sí, este, de, en los cursos, perdón, de geometría. Ahora por acá me dicen la próxima clase, ilustración, por supuesto. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Estudien, practiquen, y les voy a pedir un gran favor. Ayudarnos a compartir el enlace de hoy para la clase, para que se inscriban. Si tienes amigos en colegio, prisa también ahí a tus amiguitos del colegio Hipólito Unano, en los que aún están en clase, compartirles el enlace para que puedan entrar a las clases gratuitas, ya que son gratuitas durante dos semanas, esta semana y la próxima semana. Muy bien, listo, muchachos, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense. Chau, chau. Buenas tardes, profesor. Bien, chicos, nos vemos. A los que deseen ingresar a las clases de las 3 y traer invitados, voy a compartir el enlace a las 2 y media. Y los demás, bueno, tienen su tarea y tienen los archivos para poder repasar. Nos vemos mañana. Cuídense.